Y lo habíamos dicho en la primera media hora que íbamos a tener de invitado a alguien que había escrito sobre las figuritas, hablando nosotros recién de las figuritas del Mundial y demás. Un prolífero escritor sobre historias de River, y me estoy refiriendo a Gustavo Eloy Cardone. Gustavo, Roberto Alonso te saluda. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un saludo, Roberto, a todo el equipo y a todos los ángeles millonarios conectados. Bueno, muchísimas gracias y gracias a vos por estos minutos. Y bueno, Por favor. contanos un poco cómo empezaste a escribir sobre River. Sé que desde muy chiquito ibas escribiendo en unos cuadernos de apunte las canciones de la hinchada y que después la transformaste en libros. Sí, tal cual, Roberto. Es una vocación muy fuerte que tengo. Comencé a escribir cuadernos de River desde la primaria. Y bueno, recortaba las imágenes de los diarios, de la revista River, le ponía los títulos, los epígrafes, las canciones de la hinchada. Y ya en la secundaria continué hasta terminar. Y cuando finalicé la secundaria y comencé a estudiar periodismo deportivo. Así que también estudié diseño y diseño gráfico, y cuando ya tenía más de 40 años me lancé con mi primera obra, Historias de River cantadas por su gente, en el 2010. Fue un emprendimiento independiente, fue el libro que me abrió las puertas al mundo de los lectores millonarios. Gustavo, y después entraste a la Tricolor, que es un poco los comienzos de la historia de nuestra institución, allá en La Boca, como siempre lo recordamos nosotros, Claro. hasta llegar a lo que es hoy en el barrio de Belgrano, como es el Monumental, ¿no? Sí, en realidad ya tengo 9 libros de River escritos, uno de ellos compartido con el ilustrador calificado Jorge de los Ríos, que se llamó Millonarias Inéditas. Pero en cuanto a la Tricolor, sí, investigué mucho, me fui a La Boca varias veces. Y resultó el único libro escrito hasta el momento de la época amateur, de la época del Barcenero, como lo llamaban a River en aquellos tiempos, ¿no? Y le puse la tricolor del título porque es un elemento simbólico. Cuando uno piensa en el River del amateurismo, ¿con qué lo relaciona? Con la camiseta tricolor, ¿no es así? Y así fue como surgió ese libro, que fue muy elogiado, afortunadamente. Sí, nosotros, vos tenés aparte de la Tricolor, después escribiste Grandes Hermanos por esa amistad que River, nosotros la comentamos bastante seguido con el Torino de Italia, al cual vos le agregaste el Rayo Vallecano y Exacto, también, Millonario de Colombia. ¿cómo? Y Millonario de Colombia. Exactamente, y Millonarios de Colombia. ¿Cuál es la relación? Nosotros conocemos, o yo por lo menos conozco bien la relación con el Torino, no estaba tan al tanto por lo menos de lo del Rayo Vallecano y lo de Millonarios de Colombia. Claro, es un lazo muy fuerte, no solo a nivel institucional, sino también entre los hinchas. En cambio, con Peñarol de Montevideo, es actualmente un caso institucional, porque entre los hinchas no hay buena onda. Pero antes sí la había. Es más, había una interacción muy cercana entre los socios de River y Peñarol. Pero a partir de la final del 66 de la Copa Libertadores, ahí se resquebrajó la amistad. Entonces se limita a ser una amistad institucional hasta el momento. En cambio, con Torino, Rayo Vallecano y Millonarios, hay muy buena onda entre las aficiones también. Gustavo, Daniel Galazo te saluda. ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes. Por deformación profesional te tengo que hacer una pregunta. A ver. Yo,
Sí, yo soy profesor de historia, investigo algunas Sí. cosas, pero en otro. Me interesa mucho la investigación de campo que pudiste haber realizado en La Boca, si hablaste con gente, si pudiste reunirte con alguien, con antigua familia. Me viene dando vuelta en la cabeza eso hace tiempo respecto de la tricolor, que no leíste, claro, Sí. pero que me cuentes eso, Investigué sí. mucho, me metí también en esa iglesia que está a pocas cuadras de la cancha de Boca, donde conviven San las Juan plaquetas. Evangelista. Exactamente, ahí conviven las plaquetas de River y Boca, y hay un respeto mutuo muy fuerte. Investigué también en la antigua secretaría del club y en otros sectores donde me dijeron: no, acá no te metas porque no te conviene, es una zona media brava. Y fui respetuoso, pero también yo tenía mucho material archivado, ¿no? De aquellos primeros tiempos, y fue muy lindo investigar y meterme en un mundo, es decir, corrí el velo de una época de River no muy investigada hasta el momento, ¿no? Sí. Me parece que lo que era enfrente de la cancha de Gaboto, Pinzón, todavía está el terreno donde estaba ahí una fábrica de autos ahí. Si Exactamente, no me equivoco, la Ford exactamente, tenía ahí ahí está ese un. terreno, sí, es un depósito. Y fue muy interesante conocer toda esa época, porque al fin y al cabo el libro lo que busca es homenajear a aquellos primeros hombres que fundaron la institución y que la sostuvieron, porque fue un comienzo muy sencillo, ¿eh? Y en 1913 River estuvo a punto de quebrar, pero se levantó. Entonces esa fue la búsqueda de ese libro. Homenajear a aquel río del amateurismo sin entrar en esa brecha que separa, ¿no? El amateurismo no sirve, es el profesionalismo, no, también hay que sumar el amateurismo. Y uno va al Museo de River y ve la historia íntegra, ¿no? Sumando aquellos comienzos. Sí, digamos que también de la quiebra a la que vos haces alusión, o citás, para decirlo mejor, la famosa anécdota, ¿no? De que a los muchachos se les había ocurrido cobrar el seguro, incendiar la cancha para Sí, cobrar el tal cual. seguro. Y se habían olvidado de Eso pagar la cuentan. póliza. Exactamente, sí. Así que hubo un comenzar de cero de nuevo y la verdad que ha sido un esfuerzo muy grande que hicieron aquellos primeros hombres que cuando fundaron la institución eran chicos, eran adolescentes. Y también relacioné ese comienzo con la masonería, porque hubo un par de señores de aquella época que eran más grandes y que estaban en el tema de la logia. Sí, por eso lo de la banda roja, ¿no? Y sí, es una de las Hipótesis. posibilidades, es una de las hipótesis, tal cual, porque también se habla mucho que en un carnaval de aquel entonces tenían la camiseta blanca similar a la del rival, entonces le prendieron unas cintas rojas que se desprendieron de un carnaval reciente, ¿no? Pero también esa camiseta blanca con la banda roja es muy similar al mandil de la masonería, por Sí. aquello de que había hombres que estaban en la logia, ¿no? Y que podrían haber influenciado para que River llevara esa banda roja que nos cruza el alma hasta el día de hoy. Así es. Cuando te dijeron no te metas en esos lugares, ¿qué te referís a acercarte a Dársena Sur, por ejemplo? Sí, hubo sectores en que me dijeron: mira, acá no te conviene investigar porque corre peligro tu integridad física, le decimos de buena onda. Y bueno, pero yo fui respetuoso, me di vuelta y me fui porque quería seguir indagando acerca de los familiares de aquellos primeros hombres, ¿no? Porque vimos lo que era ninguno. Entonces, bueno, fui respetuoso, pero bueno, me dejaron hacer una investigación igual por la Boca que fue muy buena. Con muchas fotos también, ¿eh? Vos sabés, Gustavo, que acaba de fallecer hace unos meses, Granara Insúa. Y Granara Insúa fue el último presidente de la República de La Boca. Viste que se mantienen ahí ministros, digo, en forma figurativa, sí, ¿no? sí. Es Se suele decir así, tal cual. una institucionalidad no formal. Y me preguntaba, teniendo en cuenta que no lo pude averiguar, ¿no? Pero para nosotros jugó Granara Costa por allá por los primeros tiempos. Digo, tal vez sería Claro. familiar de Granara Insúa, justamente presidente de la República de La Boca. Es posible, la verdad que no te sabría decir con precisión, pero
Imagínate que en aquellos tiempos eran amigos, tenían las canchas a 3 cuadras de distancia una de otra. Así que hubo partidos incluso en que jugaron fusionados River y Boca contra un combinado Independiente Racing, por ejemplo. Así que ha sido una investigación muy linda porque hay anécdotas, hay curiosidades, hay cosas muy locas, ¿no?, en aquellos primeros tiempos, y quedan muy pocos registros. Yo pude abarcar todo lo más que pude para dar a conocer y manifestar toda esa primera etapa de River, ¿no? El arcenero. El darcenero. Sin ir más lejos, el tío de quien nuestro estadio lleva el nombre, Tomás Liberti, tío de Antonio Vespucio, fue el fundador de los Bomberos de la Boca. Tiene una calle en la Boca también. Y me fui a los Bomberos a investigar también, y sí, es una institución, Antonio Liberti y su familia allá. Y ahí están las primeras fotos de Antonio Liberti con su valijita, con la formación de River, era ayudante, hasta que fue escalando posiciones y se hizo cargo de la comisión de fútbol. Y cuando River comenzaba el profesionalismo, volvió, a partir de su instancia, la camiseta blanca con la banda roja. Y se dejó de lado la tricolor, que siguió siendo la alternativa durante muchos años. Pero con el tiempo también se utilizó la borravino del Torino, ¿no? Y luego sí, fueron apareciendo otras. Y vos sabés qué ironía, estaba pensando el otro día, cuando River llega en el 38 a la zona del Monumental, para con anterioridad, esa zona había sido toda de Platense, en realidad. Y qué ironía, ¿no? Porque seguramente la gente de Platense diría, cuando tenía su cancha, antes de tenerla en Manuela Pedraza y Kramer, la tenía también ahí en las inmediaciones, decía, mañana jugamos contra los de la Boca, y los de la Boca éramos nosotros que íbamos ahí. Claro. Y el clásico también era River Racing en aquellos primeros tiempos, ¿no? Era una lucha muy muy fuerte, porque Racing fue campeón, y River le sacó el título del 1920, el único claro. Título oficial del amateurismo. Y la... toda la zona esa de Monumental, que era una zona de, no habitada, que se le ganó terreno al río. Un bañado, era. Exacto, sí. En River es Argentina, un grito sagrado, que fue un libro que saqué antes del Mundial de Brasil 2014. Y colaboró conmigo el estudio Aslam y Escurra, que fue el que hizo el Monumental, que lo levantó, como bien decía, en el 38. Sí, vi la foto que le entregabas a uno de los integrantes del estudio de tu libro. Por eso mismo, tal cual. Y pensar que hoy en día estamos viviendo una etapa institucional muy linda también, porque estamos contemporáneos a la reforma de Monumental, ¿no? Que no ocurría desde el 78, esta ampliación tan buena que se está realizando. Sin duda. Son veces más institucionales que futbolísticos, ¿no? ¿Qué encontraste en Martín Rodríguez 670? ¿Vive alguien? ¿Te atendió alguien? No. Ya no encontré más nada. Pude sacar fotos nada más. Pero ha sido muy satisfecho. Me he quedado con la editorial, con la investigación realizada. Es más, seguí ampliando material como para hacer una segunda edición el día de mañana, porque siempre se conoce algo nuevo del amateurismo. Siempre sale algún dato para profundizar y para investigar. Sí, es verdad. Gustavo, te llevo ahora un poquito más acá. Recién hablábamos con Daniel sobre el tema de las figuritas, ¿no? Ese que ahora es un boom del Mundial, y que nosotros la jugábamos de diferente manera. Y que vos, junto con Jorge de los Ríos, han sacado ese álbum o ese libro sobre figuritas históricas de nuestros jugadores, ¿no? ¿Cómo nació esa idea? Y bueno, siempre me gustaron mucho las figuritas de Jorge de los Ríos, su talento, su calificada trayectoria. Y bueno, es vecino mío de acá en Villa del Parque, yo soy de Paternal.
y un día le fui con la idea de complementarnos, y la verdad que nos complementamos muy bien. Él en las figuritas y yo en los textos. Así que surgió Millonarias Inéditas. ¿Por qué él además? ¿Por qué inéditas? Porque él además tiene un montón de figuritas que no ha sacado al público por diferentes motivos. Entonces aprovechamos esa revista al libro para publicarlas allí, ¿no? Estuvo muy bueno trabajar con él, muy linda experiencia, la verdad. Y a partir de eso también surgió otra iniciativa, que fue la de formar una actividad que se llama Puente la Bruna, uniendo historiadores y coleccionistas con los riverplatenses. Y nos reunimos acá en Villa del Parque, en un salón muy amplio, y ahí la gente ingresa y, bueno, recorre y nos ve lo que exponemos cada uno: libros, figuritas, afiches, pósteres, cassette, banderines. Así que estamos tratando de volver a la actividad después de este impasse por la pandemia. Decinos, ¿dónde, en qué calle Gustavo, el parque está? Perdóname. Sí. Voy a volver al tema un minuto, Gustavo. Vos sabés que este berretín mío por River en la Boca viene de hace mucho tiempo atrás. Buenísimo. Cuando salió la colección esa en fascículo, la historia de River, que tapas blancas y letras rojas, que yo la tengo encuadernada, claro, como tantos otros, sí, más, sí, sale en los primeros fascículos un tal Juan Brichetto, que tenía un almacén en la Boca, daba la dirección, sí, está parado en la puerta el hombre, con ese saco marrón que usaban los almacenes antes, y el título era "Para mí River sigue siendo el barrio". Digo, a este lo tengo que ir a ver. Agarré con un amigo, nosotros somos del barrio de Boedo, nos fuimos, y bueno, entramos al almacén. Entonces empezamos a hablar con Brichetto, y dice, pero yo soy de Boca. Pero el hombre lo citaba como que todavía River, dice, para mí todavía River sigue siendo del barrio. Vaya a saber en qué contexto lo dijo, pero bueno. River hoy en día también tiene todavía muchos hinchas en el barrio. ¿Y por qué cuando va la hinchada para allá siempre son recibidos con banderas de los vecinos de la Boca, no? Porque ha quedado ese legado. Así es. No tengas duda, la salida yo la he visto más de una vez, lo comentaba justamente el programa pasado, bajando de la Popular, con todas las viviendas humildes, todas embanderadas con banderas de nuestro club. Es más, y algunos altoparlantes que difundían la música de Copán, y estoy hablando de hace unos años atrás, ¿no? Pero sí, sí, muchas familias tradicionales de la Boca. Exactamente. Así que hasta las elecciones de la década del 60, los postulantes iban a la Boca a hablar con los socios. Luego eso se fue perdiendo, pero bueno. River ha nacido en la Boca de manera muy sencilla y ha conseguido su revolución, ¿no? Pero de todos modos no concuerdo con aquellos cánticos que quizás uno entonaba de joven, que hablan en forma despectiva del lugar de nacimiento, ¿no? Ahí está. Anoche estaba pensando lo mismo en esa ironía, ¿no? Y ya eso me parece, eso ya no se puede revertir más, me parece. Pero digo, qué injusto para con nuestros orígenes. Sí, pensaba lo mismo, claro. Sí. Tal cual. Gustavo, te preguntaba yo, vos recién decías que tenían ese puente La Bruna en Villa del Parque, como para aquellos hinchas de River que quieran ir a ver todo lo que ustedes están haciendo y hay ahí en ese salón. ¿Cuál es la dirección así para acercarse para el hincha de River? Y quizás para no el hincha de River, ¿no?, sino para cualquier amante del fútbol. Y bueno, de hecho hubo una asociación de investigadores de fútbol que realizó también una muestra similar posteriormente a la nuestra, así que lo han tomado como referencia seguramente. Mirá, nosotros nos encontramos en la biblioteca Villa del Parque, que está en la calle Baigorria, a una cuadra de la plaza de Villa del Parque. En este momento estamos proyectando el regreso de la institución para octubre o noviembre. Justamente la actividad del movimiento estaba creciendo y nos visitaron Oscar Mas y Jorge Gisso, que también pusieron. Y bueno, la gente ingresa gratuitamente y compra lo que quiera llevarse de los coleccionistas e historiadores.
¿Baigorria y qué? ¿Baigorria cerca y qué? Del Club Parque, en la plaza. Exacto, ahí enfrente del Club Parque, Baigorria y Cuenca, hay una cuadra. Ah, a ocho cuadras de mi casa, Gustavo. Ah, mira, bueno, esperamos tu visita para cuando regresemos. Yo trabajé muchos años ahí en Cuenca y Ricardo Gutiérrez, por eso te preguntaba la zona, y jugué mucho tiempo ahí en las canchas de parque, ¿no? Cuando uno todavía le daban las tabas para hacerlo. Por eso, es bueno conocerlo, y aparte, bueno, todo esto que vos hacés y todos los libros que escribís y todos los proyectos que tenés, realmente demuestran tu pasión no solamente por la escritura, sino por nuestro querido club, ¿no? Sí, te agradezco muchísimo. Durante la estadía de mis libros en River Marina, se vendían y tuve la satisfacción de ver a turistas llevarse mis libros, pero bueno, luego se pasó a River Store, que es meramente institucional, y ahí me dijeron, bueno, Gustavo, mira, son libros nada más que en institución. Bueno, está bien, no hay ningún problema. Pero la verdad que todo este tiempo que llevo más de una década escribiendo y diseñando, porque también diseñé para el IURT, Instituto Universitario Río Claro, a nivel oficial, me llevé grandes satisfacciones, que incluso muchos hinchas del extranjero me hayan comprado. La verdad que eso no lo tenía entre mis planes, que me hayan comprado libros desde Uruguay, desde Brasil, desde Estados Unidos, desde Ecuador, Perú, Colombia, Italia, España, Australia, un montón de riverplatenses esparcidos sobre la faz de la tierra. Qué bueno. Vos sí. Sabés que Roberto te acaba de decir que jugaba en el Club Parque. ¿Escuchaste? No, jugaba yo para el Club Parque, jugábamos porque alquilaban la cancha. Está bien, pero déjenme terminar. Bueno. Dice, jugaba de 5, Gustavo, él. Ah, como Batista. No, de 5 a 5 y cuarto. Y pedía el cambio enseguida. Claro. Bueno, no, pero bueno. Realmente era una linda época. Sí, aparte era épocas de que iba el Cacho Sacardi a llevar a sus hijos ahí al Club Parque, un club formador de grandes cracks, ¿no? Han surgido muchos valores, sí, de Argentina Juniors fundamentalmente. Así es. Gustavo, realmente un lujo tenerte en nuestros micrófonos, en nuestro programa. Agradecerte estos minutos que nos has dado y bueno, estar en comunicándonos para que nos cuentes todos los proyectos nuevos que tenés y darle difusión a todo este amor que vos ponés en las letras de nuestra querida institución. Gracias, maravillosas palabras, te agradezco muchísimo a vos, al equipo y a los oyentes, y bueno, hay que seguir hacia arriba y hacia adelante desde el corazón millonario hacia todo. Muchas gracias. Así es. Gracias. Y como digo siempre, Gustavo, Chacarita es de Villa Crespo, no es de San Martín. Almagro no es de 3 de febrero, es de Almagro. Y River es de La Boca. Qué bueno, ahí está. ¿O no? Genial. Y sí, te mando un abrazo grande y gracias por tu tiempo. Gracias por todo, hasta luego. Chau, hasta luego. Chau, Gustavo, muchas gracias.